La joven de 18 años aparece corriendo. Detrás de ella va un hombre persiguiéndola. Ella lo rechaza, de hecho lo golpea. Él insiste, ella lo patea. Luego una cámara de seguridad capta a más jóvenes. Todos estaban en una fiesta. Después llega un taxi de aplicación y ahí se va Devani. Hasta que, según el taxista, ella le exige que la deje bajar. Son los últimos momentos en que se le ve con vida. 13 días después, la encontraron muerta con un golpe en la cabeza dentro de una cisterna del Hotel Nueva Castilla. Cisterna a la que habría caído todavía con vida. Escuchemos al director del servicio forense, Eduardo Villagómez. La muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Donde se encontró, estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. En otro video grabado antes de que Devani saliera corriendo, se le ve con las dos amigas con quienes salió el 8 de abril. Todo se ve normal, pero en videos ya de madrugada se ve a Devani caminando sola en la carretera, en la que va de Monterrey a Nuevo Laredo, donde la dejó el taxista y le tomó esta fotografía. La joven va hacia el hotel, camina alrededor hasta que logra entrar. Según la fiscalía, no había nadie más en ese lugar, pero ella y sus cosas fueron encontradas en diversas partes de la cisterna. Escuchemos al vicefiscal Luis Enrique Orozco. El celular fue encontrado en un depósito distinto. La cisterna tiene tres fosas. La fiscalía no ha dicho si el golpe en la cabeza se lo dio a alguien o si se lo dio al caer, pero el padre de la joven dice que fue un asesinato y por eso mandó a hacer una segunda autopsia a su hija. Escuchemos a Mario Escobar. De mi parte también hicimos una necropsia aparte, autorizada, ¿verdad? Ya veremos los resultados y las comparaciones. La fiscalía destituyó a dos fiscales especiales porque registraron cuatro veces el hotel. Hasta la quinta encontraron el cuerpo. Hasta el momento no hay ningún detenido y sobre el joven que la perseguía, nada se sabe.